Bueno, estamos recibiendo un camión compactador de basura, así que estamos sumamente agradecidos al gobierno de la provincia, al doctor Oscar Herrera. Realmente va a ser muy beneficioso para nuestra comunidad, así que muy contentos recibiendo en este momento. ¿Cómo se va a destinar este equipamiento? Este equipamiento se va a destinar a formar parte de nuestro corralón municipal y va a ayudar a dos camiones ya que tenemos en planta. Puerto Rico está muy grande, estamos casi con 30.000 habitantes y se ha hecho muy, muy intenso la labor de recolección de basura, así que realmente para nosotros va a ser muy positivo. ¿Qué trabajos están haciendo para combatir el dengue? Bueno, estamos haciendo un trabajo sumamente intenso, con tres bases fundamentales. Primero, la concientización y la promoción. Segundo, la descacharrización. Y tercero, la fumigación. Hay que dejar muy claro y tener, bueno, yo soy médico hace 30 años, así que conozco bien el tema. Este es un mosquito de nuestra casa, no está en la calle, está en nuestra casa. Entonces, si hacemos los deberes en nuestra casa, vamos a poder combatirlo. Hay que entender que este mosquito vuela 80 metros, entonces si un vecino de una manzana no cumple y no respeta las normas, puede complicar a toda la manzana. En este momento, gracias a Dios, estamos con pocos casos febriles, lo estamos controlando, bloqueamos al instante que nos enteramos. Así que fundamental hablar con los vecinos, hacerle entender de que esto es un trabajo domiciliario, de que no existan fuentes para que se puedan criar los mosquitos, ¿no? ¿Cómo responde el vecino? Bien, nosotros tenemos mucha experiencia en esto, en otros años hemos sido realmente perjudicados bastante, este año estamos muy bien, pero ustedes saben cómo son este tipo de cosas, hay que estar atentos constantemente, pero reitero, la labor es domiciliaria. Si nosotros no hacemos los deberes en nuestras casas y cuidamos nuestras casas, es complicado esto.